No puedes. ¿Qué pasó? Bueno, ahora sí. Hola amigos de YouTube. En esta ocasión, como podrán haber visto el título del video, voy a mostrarles a mi nueva Rainbow High Premium Edition Paris Hilton. Pero no la voy a sacar, va a ser como una review por encima, como dice pues, Gabriel Santos. Y aquí está. ¡Apachachón! Pueden ver, la pedimos por Amazon. Y la caja está enorme. Me imagino que la caja de la muñeca estará más chiquita. Yo creo que es el tamaño de lo de Lily Chen. No estoy muy segura, pero vamos a ver. Ah, me recuerda cuando abrí la de María García. De hecho, la muñeca todavía no la saco. Está todavía en su caja. Según el plan era sacarla para celebrar Día de Muertos, pero ya no pude porque trabajo. Ahí sigue en su cajita. Y a ver qué día la saco para exhibirla así bien bonito. ¿Quieres hacer un video hoy? No puede ser. ¿Qué pasó? Esta caja. Venía con caja de embalaje. Ah, y la abrieron. ¡Abrieron la caja de embalaje! La vieron muy fea la caja de embalaje. A ver si no está rota o algo de abajo. Tengo miedo. A ver, producción. Con permiso. Deje, por favor. Cuidado con todas las muñecas que tengo detrás. Cuidado. A ver, vamos a ver. ¿Está abierta de abajo? Está abierta medio feo. Se ve que tiene un corte así, un navajazo. No, no se ve que le haya pasado nada mal a la muñeca. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! Está bien bonita. Dice Rainbow. Esta no creo que haya salido como Lily Chen, que tenía un número de serie creo que del 1 al 2022. Voy a cuidar muy bien esta porque la de Lily se me dobló. Y mira. Está bien bonita, está bien padre. Y acá, ¿qué dice? Dice Premium Edition. ¡Ah, está bien preciosa! Viene con su perrito, que parece gato u oso. Me da casita abrirla. Tiene aquí libre. No me hagas cosquillas. Muy grueso este. ¿Qué te pasa? Sí, es como la caja de Lily. Ah, ahí está. ¡Oh! ¡Ay, está mi padre! Mira toda la pedrería que tiene. ¡Ay, me da miedo sacarla y que se le vaya a caer todo! ¿Se ve? ¿Está bien puesta la pedrería? No sé. ¡Ay, mira la muñeca! ¡No manches! ¡Está bien bonita! Oh, está bien padre, está bien bonita. No manches. Y está más ancha la caja que la de Lily. Ajá, es muchísimo más ancha. Yo imagino que porque trae agarrando al perrito, le tuvieron que dejar más espacio enfrente. Y hasta trae la firma de Paris Hilton. Está bien padre su teléfono. Está muy bonito. Y tiene carcasa. Las botas se ven bonitas. Se ve que está bien puesta toda su pedrería. Nada más que en la parte de frente lo que veo. Parece que se le cayeron así unas piedritas. Pues más bien no se las pusieron, pero están bonitas, están padres. Esta pedrería pues se puede conseguir en sitios de bisutería, creo. No sé si es que te... ¿Qué dice? Paris Hilton es una persona emprendedora, influyente a nivel global e icono de estilo de Rainbow High. Ella se hace notar donde quiera que vaya y rara vez sale sin su Lulu de Pomerania, señor Amazing. Su perrito. Ay, no, ¿cuál hemos visto en la serie? Qué triste. Sus uñas están largas, están bonitas. Sus zapatos. Le hubieran pintado las uñas de los pies también. Ay, pero está bien padre. Está súper brilloso esto. Es bien padre su artwork.
con este traje que trae. Yo imagino que los otros aretes han de venir con la base y todo aquí atrás. Y está bien padre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya la quiero sacar! ¿Por qué no? De Reyes, era de Reyes. Ah, además es de esperar mucho. Ajá. Voy a sufrir. No, has abierto tus muñecas. No. Bueno, no sé. Voy a esperar para verla con mis demás muñequitas, pero... ya se me antojó un elote. Y ya se queda callado. ¿Quieres poner pausa? No, ya creo. Pero es que no los elotes. No sé cómo le voy a hacer para abrirla. Yo creo que va a ser igual que el Lily Cheng, que para abrirla le sacas como que esto. Es que abrirla también toda así. Yo me imagino. No sé. No, es que se siente pegada de aquí. ¿Quién sabe? Ya la investigaré después. Uy, igual a María la abro para Reyes. Les voy a hacer su video a cada uno. Me voy a tardar mucho porque voy a grabarlos individualmente para que se vea bonito. Pero quiero grabarlo. Y ya cuando termine de grabar todo, voy a ponerme ahí a jugar con todas mis muñecas. Ay, pues esta muñeca está muy bonita. Es buen precio, digo, comparándola con María García, que costó lo mismo, o al menos aquí en México llegó al mismo precio, $100, 2,000 pesos mexicanos. Las dos están en el mismo precio, tanto Paris como María. Yo creo que a lo mejor las dos tienen bien justificado el precio. María, porque aparte de tener temáticas de celebración, también tiene su caja que se presta también como para exhibir o de exhibidor, ¿no? Esta no tanto, esta es una caja que igual la puedes guardar, pero no te sirve para exhibir la muñeca como la de María. Aparte de que viene con un outfit, podemos decir que lamentablemente no está bien hecho porque la pedrería se cae muy fácilmente. Alepin nos recomendó que para pegar la pedrería a este tipo de tela se utilizaba silicón frío. Si se le llegan a caer las piedras, voy a tener mucho cuidado para guardarlas todas y utilizar el silicón frío para volver a pegarlas. No es un outfit que yo recomendaría quites y pongas. O sea, si vas a dejar a la muñeca con este outfit, ya es para que se code con el outfit toda la vida, porque se le va a estar cayendo la pedrería cada que se lo cambies, tanto los zapatos como la ropa. Entonces es como que un punto negativo de esta muñeca, ¿no? Igual este outfit es como metálico. Habrá cuentas que se le caigan, pero yo imagino que si se llega a abrir una cuenta se va a deshilar todo. No lo sé, no estoy muy segura. Está muy bonito. Se ve algo flojito, por así decirlo, pero por el tipo de tela que es. Este como que es más sencillo, más práctico. Este outfit no es tan frágil como este. Si lo que quieres es tener a una Paris Hilton con este outfit y con este al mismo tiempo, pues mejor compra dos Paris Hilton, una que se quede con este outfit y la otra que se quede con este outfit, y lo que te sobre, pues revéndelo y pues ya puedes conseguir un poco de lo que invertiste. Está muy bonita, tiene accesorios muy bonitos, tiene pedrería y el punto más bonito es el perrito. El perrito se ve muy bonito, parece un oso, parece un gato. Dice que es pomerania, pero se llama como Mr. Amazing. La cajita también está muy bonita, me gustó muchísimo. De hecho, creo que llega con esa caja en un video promocional que sacaron los de NBA. Me gusta, se ve como toda una diva, está muy preciosa. Me gusta también su rostro, tiene brillitos, no muchos como la primera serie, o sea, tiene bastantes brillitos. Además de que su molde es único, molde 100% hecho para esta muñeca. Tiene bastante remarcado la nariz, un poquito los pómulos también, y sobre todo tiene, de hecho la nariz la tiene un poquito más pequeña que el resto, y los ojos algo rasgados, no tan abiertos como Amaya, Sherwin, etcétera. Pero sí está muy bonita, me gustó muchísimo, ya quiero sacarla. La voy a dejar un buen tiempo con este outfit antes de cambiarla a este, porque me gusta más este, se me hace como que el outfit oficial. Yo pensé que iba a salir con un solo outfit hasta que salieron muchas imágenes, y luego otra imagen donde tenía este y aparte salió en la serie con este. Entonces sí, ya se veía venir que iba a salir con dos. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. No sé si será el último video que suba este año, probablemente sí. Pues si es así, espero que se la pasen muy bonito, que tengan felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, disfruten todos sus regalos. Les mando un abrazo muy enorme y pues ya para enero regreso al canal. Aunque sea, trataré de subir aunque sea un video a la semana, espero poder hacerlo, pero sí, sí quiero regresar al canal porque ya los extraño mucho. Y pues sin nada más por agregar, se la pasan muy bonito y hasta luego.
Que la enfoque, que la enfoca. Ay, me encanta esa cámara. Mi novel. No, está bien hermosa. Yes. Bye bye. Adiós, producción. Adiós, producción. Muchas gracias, producción. Despídete, producción. Haz el corazón. Tú. No es así. Luego, guau. Cuando se te vaya a confesar alguien, hazle así. Que se crea que le vas a hacer el corazón coreano. Y de pronto, ¡va!